Muy lindo trabajo hecho. Muy bien el carácter, muchas cosas buenas. Te voy a dar unas sugerencias para que trabajes un poquito a largo plazo y si te gusta, y otras que las podemos ver acá. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que más te cuestan a la hora donde vos sentís que tenés problemas? ¿Cuáles pensás que son las principales dificultades? Bueno, por ahí la cambios en las estrategias, por ahí me siento seguro, trabajé, pero claro, no se pudieron. Después la cuestión de los creyendos armónicos, como mejores hacia dónde va la obra, por ahí a veces me toca construir ese camino, dibujando seguro con la técnica y con, por ahí cuestiones rítmicas también, sobre todo el blues, a veces como siento que tampoco voy, por toda una cuestión expresiva, sé que hay que ser riguroso. Claro, pero es cierto. Claro. Por ahí se construyó con eso, traté de ser. Primero vamos a distinguir en la obra. ¿Vos tuviste alérgico? No, yo no me acuerdo. Entonces te lo explico brevemente. Aparte de la forma abierta, cerrada de las obras, el proceso compositivo, como el compositor haya dispuesto en el papel, ¿no? Como haya planificado el mapa de la obra, ese sería un parámetro. Tenemos los tres parámetros importantes que son el melódico, el armónico y el rítmico. Entonces, cuando encarar una obra, siempre es importante ver en cada momento, en general y en cada momento, cuál de esos tres parámetros es el que manda sobre el otro, o cuáles dos son los principales y cuáles el que está un poquito relegado, ¿no? Entonces, si pensamos en esto, tiene una forma sonar, ¿verdad? Sí, bueno. Si pensamos en esta parte, en estas partes, ¿vos cuáles dirías que son esos parámetros? ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el sentido que es el principal? El tema A, digamos, el melódico, armónico. O rítmico, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál manda en la primera parte de la obra? No, el rítmico todavía más acá cuando aparecen los principios, como en esa segunda parte. Bueno, igual más melódico es en el claro, tema B. Claro, más melódico es el tema B. Y acá es un poco armónico, un claro, poco melódico y el ritmo está también presente, ¿no? Sí, en general la parte rítmica está presente en toda la obra. Si hay partes que vos te das cuenta que están por mí porque se está mandando, sí. Entonces ahí es donde vos tenés que poner la atención. ¿Sí? En el tema B, que es la parte melódica y que aparte es polifónico, el ritmo es más flexible, la armonía está, siempre está. Ahí tenés que poner toda la atención en el melódico, buscar el cantante que se entiendan las voces. Y en este lugar, sí, el ritmo más estricto. Y acá, casi te diría que el armónico puede ser el que prima sobre nosotros, ¿no? Entonces, si vos vas encontrando eso, como que ya la obra se empieza a resolver un poquito más fácil. Bueno, una cuestión de dificultad de la obra es la sonoridad, es lograr ese sonido muy grande que tiene. Claro, sin golpear, sí. Justamente redondo, no tiene aristas, excepto en algún lugar que es más pulsante en la parte rítmica, pues si no, de que todo esto es muy ligado y se genera todo ese color que va cambiando de, te diría, de graduación un poquito, un color uniforme que va cambiando siempre redondo. Sí, pero no, a veces también trabajar con los graves, como que digamos lo más interesante. Claro. Bueno, ahí siempre se trata de equilibrar, ¿sí? Porque ya sabes que los graves del piano de cola, no tenemos un piano de gran cola, pero igual es un piano de cola y siempre son zonas siempre que hay que equilibrar un poco y darle un poco de ventaja a la derecha, no solo a la izquierda. Claro. Ayer les contaba a los chicos, cuando vos querés tocar fuerte, sobre todo los fuertes, más difícil, el fuerte no lo construís tocando todas las teclas fuertes, sino tocando algunas fuertes y otras piano, porque lo que tenés que lograr
no es vos tocar fuerte, sino que suene fuerte. Y a veces no es necesario tocar todo fuerte. Eso ahorita lo vamos a ver. Cuando hablábamos del sonido también requiere una disposición corporal. Y creo que podés estar más relajado, podés estar más asentado y tus piernas pueden estar más separadas para que tengas más puntos de apoyo, sobre todo porque tenés un montón de partes de la escritura que están en el registro grave. Y si estás con las piernas muy juntas, perdés el eje de tu cuerpo y no sentís esa estabilidad que necesitas para moverte libremente y asentarte libremente. Esto requiere que vos te asientes sobre el grave. Entonces, en la medida que vos puedas ir trabajando sobre la conciencia de tu cuerpo, sentirte más cómodo, sentirte un poco más empatarrado, ¿sí? No tan comprimido, sino sentir que tu cuerpo se expande, el sonido también se expande. Eso, pero para que lo trabajes a largo plazo, por eso no es una cosa que lo vamos a hacer hoy, pero para que lo pienses. Después tenemos algunos problemas técnicos puntuales, ¿viste? Que son, bueno, por un lado, cruces de manos, desplazamientos rápidos. Bueno, sí es importante que vos pienses este pedal que es largo, ¿cómo vas a escuchar esos armónicos de bajo? Y sobre esos armónicos, ves que tenés una nota tenida y una melodía que surge de esa nota cuando la derecha cruza. ¿Sí? Vamos a tratar de escuchar esa línea de los bajos con los pedales y con el sonido bien equilibrado para que vos escuches. Esa fundamental del bajo, en menor medida, este relleno. Así que no tape. ¿Probarlo? Aquí tenés la nota más aguda de la mano, en la mano derecha, y llegás a la nota más grave, la mano que estás en registro realmente extremo. Entonces, yo creo que no hay que apurar ese momento, hay que sentir que se llega con una dificultad expresiva, no con una dificultad física, pero con una dificultad expresiva, decir, llego a este lugar, ¿no? Y no darlo grave, como si no te costara, ¿no? Está costando acá adentro. Pero para eso, tal vez tendrías que dar más sonido a estas notas que cruzan para que se forme, además de mi, mi, fa, esa línea, que re, mi, sol, si, es un intento de subir. Mi, fa, la, do, y ahora sí, fa, mi, do, sol, la, si, re, que de esta subida surja esa elevada. Entonces, vas a sentir que se equilibra más porque esas notas van a brillar sobre todo esto que va a suceder en el bajo, que hay un montón de información sonora, un montón de armónicos que está generando con tantas notas graves, entonces necesitas que eso levante. ¿Sí? Y lo otro que te diría para que el sonido sea más blando es entregar un poco más de peso en cada ataque del bajo y de estas notas del quinto dedo que tenés en la derecha. ¿Sí? Que eso vaya coordinado, entrega de peso y estás bien destacado. Claro. No busques el ataque, sino preparar y descargar el peso. Descargar el peso y a partir de también, pero estas sí tienen que llegar.
cuando te digo lo de entregar el peso, no hace falta que vos te alejes, te relacionas de cerca, los brazos flexibles, entonces ahí la verdad. En este, en este
lo volvemos a hacer arrancar y al final lo volvemos a aprender. Acá me estoy apurando, por ahí también. Puede ser. Claro. Sí, es dejar que esto ruede por su propia inercia, ¿no? No seguir empujando tanto. Dice, cuando vos empujas algo, llega un momento que avanza solo. Eso no hace falta que te sigas empujando, más si es algo que está rodando. Porque esto da la impresión de que fuera algo que rueda. Esta es una música muy, sí, muy circular en su cultura, como uno la percibe. ¿Intentamos? No se desarme,
cuando vos estás desplazando. Viste que cuando uno mueve el brazo, la mano se tiende a abrir. Y cuando uno lo trae para acá, la mano se tiende a cerrar. Entonces por eso es difícil mantener ese molde loca. Hay que mantener, hagas lo que hagas con el brazo. ¿Sí? Porque si no, va a pasar que uno va a tocar un octavo y otro va a tocar aquí una novena. Esa es una. Y lo otro es que tenés que tomar más referencia a las distancias internas. Si vos en realidad tenés aquí, te lo muestro para que lo veas, tenés este red. ¿Sí? Sí. Bueno, esta nota que toca el quinto es la misma que va a tocar este pulgar. Entonces, claro, visualiza esa con el quinto y acá visualiza esta con el pulgar. Y si vos mantenés la escala de tu temor de tu octava, de menos chances de copiar esa nota. Y sobre todo acá, que son muchas octavas. ¿Sí? Entonces, acá visualizamos esta nota en común. Ahora, visualizar el pulgar que tiene que saltar una cuarta. Ahora visualizamos esta, que es el quinto, para hacer este salto. Ahora, vos tenés que visualizar aquí un poco más, una octava. ¿Ves? Porque acá tenés que saltar ahí. Pero entonces, acá te puedes ayudar por visualizar el pulgar. Y acá el quinto que nos puede entrar en octavo, ¿ves? Y acá volvemos a hacer este salto y esta, ¿sí? Fíjate cómo la mano se mueve, acá donde tiene que pulgar, puede estar el segundo que no toca. Entonces, si vos te acostumbras a esto visual de tomando esos puntos de referencia, trabajas bastante, después bueno, ya lo vas trabajando en velocidad, te vas animando. Y lo que te recomendaría es que trabajes los saltos, los pensamientos rápidos de uno por vez, que lo practiques varias veces. Y que no los hagas todos juntos, porque es una mala costumbre que tenemos todos, que hemos tenido y que a veces seguimos teniendo. Incluso un poco más de expresividad, un poco más de tener que
pone un poco de onda ese red sol, sí. Menos de sol, sol, sí. Red sol, claro. Thank you.
Y acá es otro momento en que vamos, aunque no esté escrito, tengo que sentir que la música va frenando. Porque además, fíjate, ¿qué es lo que perdimos aquí? El ostinato de la derecha. Ahora te pone negras nada más. Hay cromatismo. ¿Hacemos el segundo grupo? Lo más cómodo es que el pulgar
vaya metiéndose por abajo de la mano, a medida que van tocando los otros dedos, y que cuando llegue su momento a tocar, no, no esté quieto ahí escondido y tensionado. Te veo tu pulgar hacer un poco tenso, entonces busca movimientos que ayuden a relajarlo. Todas estas izquierdas que vos estás haciendo cuando vos partís en estos arpegios, tu pulgar no está en la posición que tiene que estar, está muy lejos del teclado, porque vos lo estás pensando, ese pasaje muy de dedo. Y como son armonías, en realidad lo tendrías que pensar como acordes, tocarlo como acordes. Es la posición más cómoda, el pulgar más relajado, más o sobre la tecla que tiene que tocar, o en dirección a él, pero no en cualquier lado y que cuando tengan que tocar, ay, ¿y ahora qué hago? Entonces, o en su lugar, o en un lugar que vos sepas que va a tener esa trayectoria para llegar cómodamente. Siento que esto está muy fuerte y que está muy pensado nota por nota, que podés pensar en el canto del bajo, tal vez en alguna de las voces que llega, mira, en esos extremos de nuestro arpegio, pero todo va más velado el sonido, porque si no, esas dos voces que están cantando en la derecha no pueden luchar contra todo ese mundo en el Me cuestan siempre mucho las polirritmias.
Hay formas. A ver, hay fórmulas matemáticas. Me voy a parar si me escuchan. Para contarles a todos. Hay fórmulas matemáticas, ¿no? El 2 contra 3, vos buscás el mínimo común múltiplo, que sería el número más chico que podés dividir por ambas cifras, por 3, ¿no? Que sería el 6 en este caso. Entonces, te armás una línea con 6 cuadraditos. Arriba le pones, bueno, si te toca el 2 arriba, le pones en el primer cuadradito una y en el cuarto otra, ¿sí? Porque tendrías 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y abajo le pones en el primero, en el tercero y en el quinto, 1, 3, 4, 5. Y empezá ahí, fuera del piano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6. Se llama un ritmo, pam, 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 pam. ¿Sí? Y le vas dando un poquito de velocidad. Pero lo importante es entender a dónde va cada uno. Bueno, una vez que lo entendiste, lo empezás a practicar con notas fáciles de tocar y después ya lo empezás a practicar con las notas que tenés escritas en la partitura. Y después lo puedes esto, reforzar tocando una vez otra. ¿Sí? Tocas una vez a la derecha, una vez a la izquierda, pero siempre manteniendo el mismo pulso. Esto es importante cuando tenés polirritmo. Y bueno, y siempre cuando toques polirritmia, el valor que tiene que primar sobre el otro es el valor más largo. Si vos tenés un 2 contra 3, el que tenés que escuchar y cantar es el 2. Si vos tenés un 3 contra 4, el 3 es el que tiene que mandar. Porque si no te empiezan a sonar esas polirritmias medio trancadas, te parece como que estás tratando de encastrar cosas y que... ¿Ves? Eso para que después vos lo... Ah, bueno. Ya después polirritmias que son, no sé, 12 contra 526, eso ya no lo podés hacer de ese modo, o por lo menos lo podés practicar así. Sí podés hacerte dibujo para entender, realmente a dónde iría cada uno, pero es así que se trabaja en el curso, pongo esta cantidad y el curso siguiente pongo esta otra cantidad que va a aparecer en la izquierda hasta que puedan tocar de forma fluida. Bueno, pero volviendo a explicar, la polirritmia no es un problema en este, porque va cambiando, ¿sí? Bueno, para mí también lo rítmico es muy importante aquí, por ese ostinato, pero también lo armónico, porque si te fijas, en cada una de estas, además de esa melodía que está en la izquierda, hay armonía, ¿sí? La derecha en realidad siempre está haciendo acá la cancha, no hace nada, pero lo importante es esto. Pequeñito que
está ahí, entonces no. Pero tiene que sonar siempre. Tiene que sonar siempre, pero sabes que se va a percibir siempre porque se repite tantas veces que la gente se la puerta de lo suyo, ya lo percibió. Entonces no hace falta que vos se lo quieras mostrar todo el tiempo porque ya está, ya se pegó. ¿Por qué no tenés que confiar un poquito más en la acústica que salen los armónicos? Si acaba que suena uno, ahí sí de verdad no se entera nada. Porque está metido dentro de una maraña de sonido, que no pasa nada. Y a veces puede usar, porque en realidad uno espera tener un discorpiendo de cola con el don de escape mejor regulado, que no es la situación, porque no es lo que necesitamos los pianistas. Realmente hay una que se tranca, que te paga, que te deja pagando, ¿viste? Y bueno, no te hagas problema por eso. En realidad no tenemos que hacer más problemas por el discurso musical que más claro en nuestra cabeza, por otras, sino por eso es una cuestión de ¿no? Sí estaría bueno que el... Ya te libero un poquito de las verdaderas.
y después estás liberado, cambias el humor y te vas a un sol mayor. ¿Sí? Entonces haces este mapito de la obra, después que tonalidades pasa, qué es lo que va generando cada una. Y bueno, y a nivel interpretativo te va a crecer mucho teniendo eso claro. Y todos los recursos que vas a utilizar. ¿Mm? Bueno, ¿tenés alguna duda, alguna pregunta? General, a ver, tú porque si es una obra que requieren más eso y yo por ahí no estaba poniendo. Claro. Mira, la comodidad no es una cosa opcional, es de primera necesidad. Claro. ¿Sí? No es como ir a comprarme una lotería, algo que no necesito, no, esto lo necesito. ¿Sí? Claro. Así que sí, lo tenés que trabajar, lo tenés que incorporar. Sí. Porque te va a cambiar tu relación con el instrumento, con la música, con la obra. ¿Sí? Bueno, igual si tenés alguna duda, yo estoy hoy, sí, bueno, mañana, y después te puedes conectar conmigo, sí, esa es la idea, es para pensar. Y después, esto que te dije, las meditaciones, vos lo probás, si te quedas cómodo, si no, nada. Sí. Si no, yo no dije nada. Bueno, listo, muchas gracias.